Su nombre es Jenny, es una diseñadora de modas y también estudió la parte de gestión administrativa. Es un placer para nosotros tenerla aquí en Furia Roja TV. Bienvenida, Jenny. Hola. Jenny, ¿hace cuánto perteneces a la filial? Bueno, hincha de América he sido siempre, toda la vida, pero en la barra llevo más o menos desde el 2007. Empecé pues como integrante activa de la barra siendo parte de Barón Rojo Medellín y desde eso he estado activa. Ya pues por cuestiones laborales y eso, pues uno ya no puede viajar cada 8 días, pero siempre que uno puede y tiene tiempo, obviamente siempre está apoyando el equipo. ¿Por qué pertenecer a una barra? ¿Por qué esa inclinación? Porque, bueno, aparte de que a uno le gusta el fútbol, le tiene que gustar, obviamente, como esa parte deportiva. Es como la manera de que uno le demuestra el amor al equipo, y más que uno no lo tiene cerca, por decirlo así, porque uno vive en Medellín. Viajar es la única manera que uno tiene de apoyarlo y sentirlo y estar en el momento como que más lo necesita. ¿Cuántas mujeres hay en esta barra? Bueno, somos por ahí un promedio de 15 a 20 mujeres activas. ¿Y qué hacen ellas? ¿También trabajan? ¿Son profesionales? Sí, casi la mayoría, tanto de mujeres como hombres, estamos estudiando o están trabajando. ¿La sociedad los ha calificado a ustedes, los de la barra, como mucho por la parte de la drogadicción? ¿Usted qué opina o qué nos puede decir sobre esa parte? Bueno, lamentablemente, esa es una imagen que se ha dado. Siempre nos catalogan como terroristas, como vándalos, como gamines, como drogadictos, pero ya que uno está en ese mundo y uno conoce a la gente, aprende a conocer la gente, uno se da cuenta que no todo es así. Uno conoce personas que tienen demasiados estudios, que laboran 100%, más que amigos somos una familia. Las niñas tenemos un papel que los niños siempre nos van a proteger. En un viaje siempre somos las niñas primero. Pues yo soy paisa, pero mi familia ha vivido en Cali, mis primos son hinchas del América, mi familia, aunque es paisa, vuelvo y digo, ha sido siempre hincha del América. Entonces siempre viví como en ese mundo de que se veían los partidos, que en la época, pues en la gloria buena del América, por decirlo así, tenían como el orgullo de decir y disfrutar como en esos buenos tiempos. Y pues no, uno le aprende a coger amor. Y con mis primos, entonces ellos ya viajaban, ellos ya pertenecían a la barra, y uno ahí de a poquito uno se va como untando. Y sí, ya resulté ahí metida también. ¿Qué estadios ha visitado con la barra? No, pues demasiados, prácticamente todos los de Colombia. En la B conocí también muchos estadios que jamás en la vida pensé que fuera a visitar. Tuve la oportunidad de viajar internacionalmente, fui a la Copa Crema en Perú. Un mensaje para todas las mujeres que están aquí en Medellín y quieran unirse a esta barra. Bueno, no, yo las invito a que sean pertenecientes pues al Barón Rojo Medellín. Vivimos el fútbol en paz. Aparte de ser amigos, nos consolidamos una familia. Somos gente de bien, hacemos muchas actividades en pro de la unión, del respeto. Nunca van a menospreciar a una mujer, eso sí lo pueden tener por seguro, y siempre van a tener como el respaldo y la protección, pues 100%. Jenny, muchas gracias. De verdad, mil bendiciones. Muchísimas gracias. Esto ha sido un bello reportaje para Furia Roja TV. Cambiemos un poco la cara, la perspectiva que tenemos de las barras a nivel mundial. Un abrazo y un beso escarlata para todos.